Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Juegos Indies. Aquí estamos como todas las semanas hablando de desarrollo de videojuegos y la industria independiente de habla hispana. El día de hoy tenemos una charla muy interesante acerca de cómo se pueden hacer animaciones y para videojuegos usando software profesional de videojuego de animación que ya se usa en otros entornos como la televisión o el cine. Y para ello estamos con la compañía de Jimmy Rodríguez. Jimmy ya nos ha acompañado antes en otras charlas. Para los que no los conocen, pues Jimmy es un diseñador gráfico, ilustrador, animador, diseñador de videojuegos, artista 3D de aquí de Colombia. Y pues ya tiene bastante experiencia en el área, tiene más de 10 años de experiencia. Entonces, pues él se ofreció a hacernos esta charla para que pues veamos la capacidad que de lo que se puede hacer con este software profesional. Y bueno, aquí tiene un setup que ha montado bien como su espacio de trabajo para que podamos ver cómo funciona y podamos entender lo que está haciendo. Entonces va a ser algo muy interactivo. Por favor, los que estén ahí en el chat, pues ya saben que pueden hacer sus preguntas ahí. Nosotros podemos hacerlas llegar a él. Y listo, ya no siendo más, pues bienvenido Jimmy, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Bueno, buenas noches, otra vez. Pues para mí es un gusto siempre estar aquí compartiendo el espacio aquí con los indies. Ya como le decías, hoy lo que vamos a hacer es ver qué técnicas de animación podemos utilizar para realizar videojuegos. Vamos a ver un poco, va a ser bastante práctico. Al mismo tiempo vamos a recordar ciertas cosas de juegos del pasado. Al mismo tiempo vamos a ver un poco de historia de juegos, cómo ha sido la evolución de los gráficos en los videojuegos a nivel de 2D. ¿Listo? Como pueden dejar las preguntas ahí en el chat, yo no estoy viendo el chat ahorita de YouTube, entonces cualquier cosa, si hay una pregunta así bien, bien interesante, me la pasan por acá. Bueno, listo. Listo. Entonces, pues Listo. arranquemos. Una pregunta muy simple, que es, ¿qué es animación 2D? Y básicamente, cuando hablamos de animación 2D, que es por de alguna manera decir que es una animación en plano, es decir, que se utilizan los ejes X y Y. ¿Sí? Cuando ya entra la animación 3D o todo lo que es un objeto 3D, es que ya tenemos tres diferentes ejes, que es X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Sí. animación 2D, es que es objeto perfectamente plano. Animación 2D, básicamente lo resumo en una palabra, o se resume en una palabra que es una ilusión. Y la animación 2D básicamente es una secuencia de imágenes que a cierta velocidad me dan la ilusión de que algo se está moviendo. Cuando veamos ahorita animación, como se hacía solo la animación antigua, igual se usa mucho ahora. Realmente esa ilusión óptica es todavía mayor, porque básicamente que los cuadros son todavía mucho más saltones. Voy a mostrarles. Usted me van diciendo qué tal se va viendo la calidad y qué tal se escucha la calidad del audio, porfa. Por ejemplo, cuando hablamos de los primeros gráficos de videojuegos, este, por ejemplo, bueno, estamos hablando de 1980, cuando sale Mario Bros., ¿cierto? Sí. Estos gráficos que se construyen de esta manera son gráficos que están hechos por píxel. Los píxeles, si habláramos de la mínima medida de un gráfico, el píxel es la mínima medida de un gráfico en multimedia. Por ejemplo, centímetro, milímetro es una medida de longitud, ¿cierto? El píxel es la medida de un gráfico digital. En este caso siempre se hacía por píxeles. Si yo voy aquí, por ejemplo, este era el dibujo original de Mario Bros. Sí, voy a aumentar aquí un poco el tamaño. Cada cuadrito de estos son los píxeles, ¿sí? En este caso estamos hablando de Nintendo, de Family, la plataforma que nos llegó aquí. Y la memoria que tenía el sistema era muy limitada y podíamos utilizar apenas en Nintendo eran 52 colores posibles. ¿Sí? Nada Sí. más. Entonces, por eso era muy poquitico el detalle que uno le podía aplicar. Cada cuadrito de estos era un píxel. Cuando yo empezaba a construir la animación, era una secuencia de esos píxeles para ir construyendo dicha animación. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar esta imagen que me parece bastante interesante. Y es la evolución, por ejemplo, de los gráficos de Nintendo de Mario Bros. Y vemos que hay una evolución bastante importante cuando ya entramos a la época de 32 bits, que son en gráficos en 3D, gráficos poligonales. Un poco la animación 2D va quedando como un poquito en segundo plano.
hasta que pasa algo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, esto es lo interesante del asunto, y es que cuando yo construyo sprites, este, por ejemplo, son los gráficos del Ryu de Street Fighter, ¿sí? Y yo lo que hago es construir una secuencia completa de todos los movimientos que tiene el personaje, ¿sí? Aquí, como vemos, están los golpes, las patadas, los saltos, ¿sí? Vamos a hacerle un poquito de zoom a este señor, Como una a ver si me animación deja acá. tradicional, ¿no? De Exactamente, es frame por exactamente frame. animación tradicional, pero si lo vemos aún más, voy a abrirlo aquí con Photoshop para poder aumentarlo un poco más de tamaño. Es todavía más saltón. O sea, incluso, fíjense acá. ¿Listo? Por ejemplo, veamos un movimiento aquí. Es un salto hacia adelante que él va girando. Si vamos viendo aquí, si vemos acá esta zona, voy a ocultar mientras aquí ya les muestro la cámara, vemos que no es completamente fluido, casi que de este dibujo que está aquí, ¿sí? Voy a Sí. marcar esto en rojo para que se vea bien interesante. De esto que veo acá, ¿cierto? A este siguiente movimiento que hay acá, hay un salto bastante grande. Esa es la velocidad que le imprime a mi personaje. Entonces, casi que es todavía más saltón. O sea, la ilusión óptica todavía es más exagerada. ¿Sí? Si yo voy a mirar aquí, por ejemplo, fíjense esta patada. Fíjense. Sí. Es bastante. Literalmente son solo dos dibujos, no es más. Este movimiento de pie y toda la curva que hace aquí, todos estos dibujos siguientes me los estoy saltando. Por varias Rápido razones. instantáneo. Claro, a nivel de desarrollo, hacer esto así es mucho más rápido de hacer, ¿sí? A nivel de manejar el tiempo, lo que hace es que la patada se vea supremamente rápida, ¿sí? Pero al mismo tiempo, lo que hago es ahorrarme mis recursos. Cuando estábamos hablando, en este caso de Super Nintendo o máquinas recreativas, la cantidad de sprites, y el sprite es este dibujo que estamos viendo, que se ha creado a punta de píxeles, eran muy limitados, ¿sí? Por ejemplo, no sé si recuerdan Contra, el clásico. Sí, claro. Eran dos personajes, ¿cierto? Que eran prácticamente iguales. Pero ¿qué Sí, cambiaba? El color. el color, Luigi y exactamente. Mario eran iguales antes, ¿se acuerdan? Sí. Uno era rojito, el otro era verde, y era por una razón, y era por tema de memoria del sistema. No era porque fueran perezosos. Era que tenían un límite de utilizar de memoria y la mejor forma de optimizar recursos era duplicar esos píxeles, pero cambiándole el color. Por esas razones que uno ve, por ejemplo, todos los juegos antiguos en los que había un enemigo, pero el enemigo era distinto tres o cuatro veces, pero solo que cambiaba el color. ¿Se acuerdan las tortugas rojas y las tortugas verdes? Claro. Todo eso era para optimizar recursos, ¿sí? Antes era muy, 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 muy limitado el tema de memoria. Eso fue evolucionando con el tiempo. Pasamos a los 16 bits, que ya son gráficos muchísimo más avanzados, mejoradísimos. Por ejemplo, acá Street Fighter, que estamos hablando de que ya de el Mario de Nintendo a gráficos de Super Nintendo ya teníamos más colores, ya no eran solo 52, ya podíamos utilizar 256, teníamos más memoria para mejorar animaciones, ¿listo? Pero llegó la época de el 3D, llegó la época de PlayStation, llegó la época de Nintendo 64. ¿Y qué fue lo que hizo un poco con la industria 2D en los videojuegos? La eclipsó completamente. Cuando hubo el boom de 3D, literalmente todo lo que era 2D era como, ¿qué es esto tan feo? Esto es pasado, esto es viejo, ¿sí? Y muy buenos juegos que salieron en esa época, al ser 2D, era como casi que una tumba, porque no tenían mucho éxito. Y todo se empezó a volver 3D, todo 3D, todo 3D. Recuerdo en esa época, este juego en particular, que es Castlevania Symphony of the Night. Para mí, uno de Recuerdo. los mejores juegos de la... Está en mi top 10 de mis juegos favoritos. Y Bueno. tiene una mecánica de Metroid y es el mejor Castlevania que se ha hecho nunca. Gráficamente era una delicia, la banda sonora espectacular, el sistema de juego muy bueno y muy complejo. Pero era 2D. Y era 2D, entonces como que, ay, no, malo. Se vio ¿Cierto? muy, sí, se vio como muy de una época pasada cuando salió. Sí, exactamente. Y entonces, no, digamos, en cuanto a crítica le fue bien, pero en cuanto a ventas no es que haya sido lo mejor. Pero después de un tiempo para acá, no sé si han notado que el tema de la animación 2D ha vuelto como a tomar fuerza. ¿Sí? Sí, Bastante. bastante. Y ese incluso ahora creo que ya casi que
Ustedes miran, por ejemplo, casi que la animación 2D es un sello indie. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creemos que es lo preferido para los juegos indie? Si ustedes miran, la mayoría de juegos indie son 2D. ¿Por qué razón? Porque por presupuesto. ¿Presupuesto? No, ¿es más barato hacer 2D que 3D? Y por yo creo que nostalgia. Hacer una animación 3D, pero también hacer una animación 3D para un indie de pronto es más complejo. Sí. Y no se ve tan, pues, para que se vea bien, requiere mucho tiempo, mucho recurso, ¿no? Sí, requiere mucho trabajo. Hacer un buen 3D requiere trabajo, pero al mismo tiempo que ese 3D tenga como esa vaina carismática, esa cosa especial, es todavía peor. O sea, digamos que si tengo pocos recursos al ser un diseñador independiente y quiero ver resultados propios, rápidos, uno lo que hace es hacer una animación 2D rápida y empieza a ver resultados. Y a darle como esa magia al 3D requiere un trabajo grande. Por ejemplo, Ori de Blind Forest es 3D, se ve muy 2D, pero pues es un estudio que ya es grande, que tomaron bastante tiempo en desarrollarlo. Entonces ahí empezamos a ver diferencias. Pero al mismo tiempo, el 2D tiene como esa magia especial. O sea, es un intangible que no les puedo decir, ¿sí? O sea, digamos que no tengo como la razón del por qué. Yo creo que es como muy artístico. Cuando uno hace un 2D, realmente es la mano del artista la que está colocándose ahí. Creo que eso se siente a la larga en el final. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, el boom, el primer juego fuerte? Miremos este. Se está viendo bien el video y todo ahí, ¿cierto? Claro, sí. Perfecto, listo. Este juego, Braid, que es un icono de los juegos independientes, es un juego 2D, netamente 2D, pero al mismo tiempo que es 2D tiene un arte supremamente bonito. Sí, es como si estuviéramos viendo a Van Gogh ahí pintado en los fondos. Sí, sí, se está moviendo el sol. Es una pintura realmente. Esta magia en 3D hubiera sido muy difícil de hacer. Sí. Y se puede hacer, obviamente, pero ¿cuánto costo tiene? No sé si han visto que en 3D hay varios juegos que utilizan el cel shading, que es este filtro que se les aplica encima para que de esa apariencia cartoon 2D. Pero por más que se intente hacer, no logra tener... No se siente natural. No logra verse 2D. O sea, no sucede, ¿sí? Entonces, por eso, ese 2D, esa magia especial que tiene, es una cosa que los indies saben aprovechar. Y es que un indie le toca pelear con buenas ideas, le toca pelear con cosas especiales. Entonces, aquí viene el tema de que hay un jueguito, no sé si lo han visto o ya han visto por ahí trailers, que se llama Cuphead. Sí, claro. Cuphead es un juego que no ha salido, que cada rato lo atrasan. Yo estaba esperando y otras lo atrasaron para el próximo año. Exactamente. ¿Y qué es lo que tiene de especial este juego? Peguémosle un análisis. O sea, lo que les digo, la idea es que esto sea como charladito, sea bien interesante. Y es, este juego, la animación que tiene es brutal. ¿Sí? Acá utilizan la animación como medio para contar. ¿Sí? Porque si vemos las mecánicas de juego, es un contra. ¿Sí? Es un shooter. Sí. 2D. O sea, no tiene como muy especial. Es un Metal Slug. Pero al darle ese aire retro, que este básicamente es animación de los años 30, está muy bien estudiado la forma en que se ve la animación, los personajes, está pensado es para que funcione de esa manera. Ese lujo se lo dan los juegos indies. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto AAA para que se vea súper realista y tenemos un mundo abierto, tenemos 100 millones de dólares. Es, no, pues tengo este presupuesto. ¿Qué hago para que se perciba chévere lo que voy a hacer? Para que se vea interesante, ¿cierto? Uh-huh. Por aquí voy a ser un poco sponsor de un juego que han hecho por aquí que se llama Evil Glitch. Uh-huh. ¿Cierto? Y es, la mecánica del juego es supremamente sencilla. Literalmente el héroe de nuestro personaje es un triangulito. Pero ¿de qué manera hacemos que eso que tenemos tan sencillo se carisma? Entonces, claro, le meto aire retro, le meto que sea como pantalla, los glitches que se ven aquí, le meto el efecto blueprint y eso empieza a verse interesante. Entonces, ¿de qué manera los indies aprovechamos no solo el tema de gráficos que se vean muy bien? No se trata de eso, sino que comuniquen algo, que los gráficos tengan una razón de ser. ¿Sí? Braid fue pensado de esa manera. Literalmente, Braid es un sueño y él pinta los gráficos como si fueran sueños, utilizando el tema de pintura que se mueve al fondo, muy surrealista el tema. Otro juego que me encanta
que gráficamente me parece muy bueno es Bastión, otro indie. ¿Sí? Todos los gráficos que vemos acá en Bastión fueron pintados a mano. Todo está pintado a mano. Y eso se nota. Cuando uno lo juega, siente eso. Particularidad, esa cosita especial que tiene. Eso es lo que nosotros deberíamos proponer como artistas a la hora de diseñar un juego. Ese más, no, vuelvo a repetir, no es que sea bonito, sino cuál es mi propuesta, cuál es lo original que voy a poner, cuál es la razón de ser. ¿Sí? Todo tiene que tener una razón de ser, o sea, no porque esto se ve lindo y se ve cool, lo voy a poner, sino por qué ese manchón, por qué esa luz, por qué ese movimiento. ¿Sí? Ahora, ya que les he hablado ahí un poquito de carreta, listo, vamos a ver un poco las diferencias de estilos de animación. Entonces, animación tradicional es lo que vemos que es que yo hago un movimiento clave en este caso es cuando es el inicio del final de un movimiento clave con Ryu, ¿sí? El movimiento clave es el inicio de la patada, ¿cierto? Inicio de la patada, tan, final de la patada y otra vez. Esos son los movimientos clave. Entonces estoy viendo que para hacer spreadsheets yo tengo que realizar movimientos clave, es decir, la esencia de la animación tradicional. ¿Sí? Ustedes identifican los momentos clave, podemos hacer la animación cuadro a cuadro. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Aquí, este software que vamos a manejar, que voy a mostrarles hoy, se llama Harmony. Es un software que se utiliza para realizar películas de animación y series de televisión. Películas como todas las películas de Los Simpson, Gigante de Hierro, Las Trillizas de Belleville, o sea, gran cantidad de películas hacen sobre este software. Los Simpsons se hace aquí. Bob Esponja, Padre de Familia, South Park, ¿listo? Que la otra vez hablábamos, no me acuerdo con quién era, que creo que era con Mateo, de que South Park, por ejemplo, uno decía, ah, pero pues South Park, que la animación no es como tan chévere, se hace en este software, yo creería que se haría un software como de más bajo presupuesto. Y es que lo que les decía hace un rato, y es los gráficos de South Park son su misma personalidad. Esa animación saltona, mal hecha, los gráficos redondos y así como medio terminar, ya hacen parte del estilo que ellos proponen. Como es su personalidad. ¿Sí? Exactamente, es la personalidad del cuento. Y ya eso es lo que lo llevan a ese software. En este caso, por ejemplo, voy a crear aquí un colorcito muy rápidamente. Aquí estaban preguntando respecto al software que estás usando. Bueno, primero que por qué el Toon Boom Harmony, que si tenía, si este tiene compatibilidad con algún tipo de software de videojuegos. Exactamente, para allá vamos. Tú tranquilo. Ok. Tú Y tranquilo. otra pregunta que hacía por ahí respecto a lo mismo. Que por qué, bueno, ¿por qué Toon Boom y no Dime. TVPaint o Toons, que es open source? Ya les voy a Sí. dar varias razones. Y es porque, por ejemplo, este programa sí tiene compatibilidad para juegos. Los otros no. Okay. ¿Sí? O sea, este aparte de que puedo crear gráficos para cine y televisión, puedo crear gráficos para videojuegos. Yo necesito ciertas habilidades para eso. ¿Listo? Si quieren, Mateo, me puedes pasar el enlace ahí por YouTube del video en YouTube y cosas. Lo puedo poner aquí en un momentico y miro los comentarios del chat también para ver Claro. qué opinan. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es un pequeño personaje a punta de bolitas. O sea, no vamos a hacer algo muy elaborado ahorita. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña animación de golpe, ¿cierto? Entonces, tengo aquí mi personaje de pie. Ya, ese sería mi personaje base, ¿cierto? Sí. Y estamos diciendo que keyframes, el siguiente movimiento, ¿cuál sería? Sería cuando lanza, ya ha lanzado el puño. Entonces, tengo acá, ¿cierto? Voy a hacer que se agache como si fuera un boxeador. Lanza el puño acá.
Voy a levantar aquí un poquito el pie. Este se va a desplazar un poquito, ¿sale? Y fíjense que ya haciendo dos cuadros, está golpeando. No sé si lo notan. Sí, claro. Claro. ¿Sí? Esta es la esencia de... ¿Listo? Básicamente, esta es la esencia de animar por sprites. Lo mismo que les acabo de mostrar en... Aquí en estos ejemplos de Street Fighter y demás, y la mayoría de juegos 2D que ustedes vean que tienen pixel y eso, se hacen de esa manera. Yo lo que hago es ir creando los diferentes cuadros de animación y luego esos cuadros los llevo a un software de videojuegos y demás. ¿Listo? Ah, bueno, no les he contado aquí un poquito. Voy a mostrarles. Creo que igual aquí en pantalla no se está viendo. En este caso, yo lo que estoy haciendo es trabajar en una pantalla gráfica. Esto ustedes los han visto, si han visto Making of de películas o making of de videojuegos, se utilizan estas pantallas y es, ay no, porque es que hay que chicanear. No, es por flujo de trabajo. Porque en esto se puede trabajar mucho más rápido. Puedo trabajar directamente sobre pantalla, como si estuviera pintando sobre papel, pero directamente sobre la pantalla y puedo terminar de hacer los acabados ahí. Entonces eso hace que en un estudio, que sabemos que llevar un estudio de, pensémoslo solo en 10 personas, el mes de esas 10 personas, ¿cuánto cuesta? A un estudio. Eso es un billete largo. O sea, pensemos de 20, 30 millones de pesos. Y si yo puedo ahorrarme costos en producción para que sea más rápido el proceso, pues por eso es que invierten en equipos para que el proceso de animación, el proceso de concept art y demás, sea más rápido. ¿Listo? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es ir dibujando directamente en pantalla. Ahora, este proceso se llama crear sprites y lo que genero al final es crear una hoja de sprites o sprite sheet, que es como se llama en inglés. Incluso pénganle una revisada por internet. Chévere que por Google busquen y miren cómo están construidos los juegos que más les gustan. Echen un ojo a cómo están montados y van a encontrar gráficos como estos que les mostraba aquí. Toda esta hoja, ¿sí?, es lo que al final el software de videojuego, ¿cierto?, es el que va a montar y va a armar todo el cuento. ¿Listo? Ahora, esta es una de las técnicas. Es una técnica que, dependiendo la complejidad y la cantidad de personajes, puede ser larga de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos que más o menos tenemos aproximadamente unos, creo que hay como unos 60 dibujos por personaje, más o menos. Pixel art es un complique. ¿Por qué? Porque para hacer pixel art yo tengo que crear cada uno de esos cuadritos y pintar cuadrito por cuadrito. Es un arte completamente. O sea, es espectacular. A mí me encanta porque realmente requiere mucho trabajo. Lo interesante del asunto es, fíjense cómo de cerca no se ve absolutamente nada. O sea, veo como manchones y ya. Pero cuando yo lo voy alejando, voy viendo el personaje. Voy a acercarme aquí a la cara de Ryu, por ejemplo. Y realmente son unos cuadros que no entiendo. O sea, Negan cogió aquí arriba. entonces lo dejó así. pero de lejos es que toma todo su valor. Este es pixel art. Ahora, como pixel art, hay muchos juegos indie que apuestan por ese acabado retro, ¿sí? Y lo que hacen es hacerlo pixelar completamente. Por ejemplo, hay uno que estoy esperando con todas mis ganas. Fíjense este que les voy a mostrar acá. Se llama Death Gambit. Es brutal. O sea, es como llevar un... Es como combinar Shadow of the Colossus, combinar con Demon Souls y tener esto. O sea, y todo es pixel art. Es brutal. O sea, fíjense la construcción de gráficos de este gigante que aparece aquí. ¿No alcanzan a ver? Sí, sí. Brutalísimo. Y toma, fíjense que es como ver el Castlevania Symphony of the Night, pero traído actual, 2D, y hombre, o sea, fíjense eso. Brutal, ¿no? Sí, se nota todo. Entonces, ya, sí, ahí se nota pues lo mismo. O sea, estos juegos normalmente siempre tienen retrasos de alguna manera. Pasa, por ejemplo, con Old Boy, que fue el juego que acabó de salir hace como 3 días. Sí, sí, sí. Que duró 9 años en desarrollo. Nada más y nada menos. Pero ya por decisiones ya internas. Entonces,
digamos que de esta manera, como les acabo de mostrar, es que se crean ese tipo de gráficos. Ahora, hay otra técnica que se ha usado bastante, que es más rápida, y es entrar al otro tipo de animación. ¿Qué es esto? Entonces, creo que por ahí. Espérenme, ¿hay alguna pregunta o algo, muchachos? No, que si va a regalar la Cintiq. La voy a rifar. Listo. Entonces, chicos, esto que acabamos de explicar es animación por cuadro, es clave. ¿Listo? Básicamente se dan cuenta que es lo que acabo de hacer, o sea, no es un invento, está al alcance de todos. Eso es lo interesante de ahora, que tenemos diferentes software. En este momento estoy trabajando sobre un software que se llama Harmony, pero si quiero hacer gráficos directamente en Photoshop, lo puedo hacer. Si lo puedo hacer hasta en Paint, si quiero, hasta en Excel he visto que hacen cuadros. ¿Sí? Entonces, como que todo, ahora tenemos como un montón de herramientas en las que podemos trabajar, y pues eso es bien interesante. Ahora, animación tradigital es lo que exactamente estamos haciendo ahorita, y es usar las tecnologías para realizar animaciones más fluidas y con mayor rapidez. Que en este caso, fíjense que utilizan una tabla, en este caso es una Surface, que es una tabla que es más pequeñita que las que les mostraba, y es para directamente pintar encima. ¿Sí? Eso me ayuda a aumentar el flujo de trabajo, ganar tiempos y demás. Viene otro tema, la animación cutout. ¿Qué es animación cutout? Y acá viene un tema bien interesante, y es animación hecha por recortes. ¿Qué es hacer una animación por recortes? Y es pensar en que yo construyo una marioneta. Ustedes en algún momento han jugado con un muñeco articulado o Barbies. Al menos todos han jugado con Barbies, ¿cierto? ¿Cómo es una Barbie? ¿Cómo es una Barbie? O un muñeco articulado de estos. Y es que tiene pivotes. ¿Sí? Para que yo pueda rotar el brazo al muñequito, es que tiene un remache o tiene un sistema de plástico que hace que, o un tornillo, que el brazo me gire. Es llevar ese mismo sistema de los muñecos a dibujos. Y en este caso, fíjense en este personaje. En el lado derecho veo el personaje completo, pero al lado izquierdo veo como las múltiples partes que está construido. Entonces tengo las orejitas, los pies sueltos y demás. ¿Listo? Sí. Fíjense acá, voy a mostrarles un personaje cutout bien interesante. Aquí voy a abrir, déjenme un momentito. Voy a ver aquí. Eso también ayuda como a que los personajes sean como customizables en el juego o algo así, ¿o no? Claro. Sí, también, un montón. Eso lo vamos a ver. Eso se usa mucho, por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un videojuego RPG. Y RPG tengo 100.000 armaduras, tengo 20 espadas, un montón de cosas ahí, ¿sí? Esto lo que hace es ayudarme a que el trabajo sea mucho más rápido. Fíjense acá. No, antes que fijaros incluso, vamos a hacerlo, como dice Squad, ¿cierto? Entonces, fíjense que voy a abrir aquí un concept de un personaje. Un videojuego. Este personaje es lateral. ¿Listo? Ok. No, listo. Fíjense este personajito. Este es el personaje de mi videojuego. Este es el concepto. Así me lo entregaron. Me dijeron, hay que animar esto. Entonces yo lo que pienso es hacer, o a pensar, voy a ir aquí marcando en rojo. ¿Sí? Aquí crear un nuevo color. Déjenme aquí un momentito. Listo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es pensar cómo necesito desarmar este personaje. ¿Sí? Voy a crear aquí un color rojo para que quede más claro. Este, por ejemplo, listo. Entonces yo empiezo a pensar, yo necesito que este personaje corra, golpee, salte. Entonces lo que normalmente uno empieza a hacer es dividir el personaje en extremidades o en partes movibles. En este caso, voy a tomar, yo lo que haría es, este pedacito sería una pieza, ¿sí? Esta primera parte de aquí arriba. Podría ser que esta otra fuera otra pieza. Aquí la manito con la otra pieza separada, ¿ven? Y empiezo a construir mi personaje. Acá, por ejemplo, la cabeza haría solo esto, ¿sí? Lo que es las orejas sería otra pieza suelta, los ojos serían otra pieza suelta, y así sucesivamente voy
rompiendo mi personaje, voy jugando a Jack el Destripador, ¿sí? O sea, voy cortándolo en pedacitos, como si fuera un muñeco articulado. Vamos a hacer aquí, voy a, por ejemplo, tomar este personaje, voy a hacer rápidamente aquí el brazo, ¿cómo sería? Entonces lo voy a hacer, no lo voy a hacer con mucho detalle, voy a bajarle aquí el grosor de mi trazo, y lo que voy a hacer es dibujar las tres piezas de mi personaje y voy a hacer un rigging. ¿Qué es un rigging? El rigging es crear un sistema completo de huesos para que mi personaje se mueva cuando yo hago ciertas acciones, ¿sí? El rigging es una palabra que ustedes van a encontrar mucho en animación, ya sea 3D o 2D. Es crear todo el sistema de huesos para que el personaje se mueva. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. ¿Qué voy a hacer? Es, voy a hacer primero el antebrazo acá. Pero acá comentan que es como de la manera que se hacía en Flash. Un poco, sí. Sí, digamos que... sí, digamos que Flash triunfó bastante por eso, es que toda la animación era de este estilo, ¿sí? Que lo interesante que empezamos a hacer, y es que aquí voy a hacer una pruebita y voy a mezclar las dos técnicas de animación, que es cutout, ¿sí? Con animación tradicional, cuadro a cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, este se va a llamar brazo. ¿Listo? Voy a crear aquí una que se va a llamar antebrazo. Y aquí voy a dibujar el antebrazo. Y voy a crearle otra capita o otra pieza que se llama mano. ¿Listo? Entonces tengo mis tres piezas. Antebrazo, brazo. Entonces aquí el brazo, por ejemplo, lo voy a hacer completo. Ya les voy a explicar por qué. Voy a mi antebrazo y voy a dibujar aquí igual. Fíjense que voy a dibujar una pieza completa bastante grande debajo de la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a rotar mis pedazos o mis piezas, si yo roto y esto queda hueco, se va a ver como un huequito aquí en el codo, ¿sí? Sí. O debajo de la mano. Y voy aquí a la mano, voy a hacer aquí puño. Que lo interesante de utilizar una tabla como la que estoy usando es que fíjense que puedo darle grosor a la línea y que pareciera que lo estuviera pintando sobre una hoja de papel, uh-huh. ¿Cierto? Listo, fíjense que ya tengo mis tres piezas. Tengo la mano, el antebrazo y el brazo. Voy a aplicarle un colorcito aquí muy sencillo a este señor. Voy a llevármelo para acá. Y voy a aplicarle color. ¿Qué tiene este software interesante? Y es que yo quiero aplicar color, pero fíjense que en mi mano, en la parte superior, no le hice una línea. A ver, como feo, o sea, la idea es que se vea como muy orgánico. O sea, aquí lo que hice fue solo crear la línea y en una subcapa voy a crear ese color. Entonces, lo que hago es aquí crear una pequeña línea invisible, por llamarlo de alguna manera. Listo, donde quiero que mi mano esté más o menos hasta ahí, voy a crearle un color, señor. Vamos a pintar bien varonil, así bien fucsi naranja. Este, listo. Y listo, ahí está. Tengo el color de mi manito, ¿vale? Voy a aplicar el color en mi antebrazo igualmente. Voy a apagar este y voy a prender el antebrazo. Aquí, por ejemplo, acá lo puedo aplicar directamente, entonces no hay lío. Y en mi brazo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pintarlo aquí, voy a hacer una línea invisible para poder aplicar el color. Y la línea. A ver. Ahí está. Ok, listo. Ahora, ya tengo mis tres piecitas. Tan. Con piezas sueltas. Listo. Fíjense acá, de este señor. Uh-huh. Piezas sueltas. Yo lo que quiero hacer es que, por ejemplo, cuando yo mueva mi brazo de aquí, se mueva al mismo tiempo el antebrazo y la mano. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a asignar puntos de rotación. Eso es súper importante en animación para videojuegos. Y es que todos los objetos tienen un punto de rotación. En el caso, por ejemplo, de un muñeco articulado,
el punto de rotación para el brazo, por ejemplo, en este caso, mi brazo, ¿qué es esto? Va a rotar por mi hombro, va a rotar en el codo y va a rotar en la muñeca, ¿cierto? Esto lo va a llevar aquí. Entonces, voy a darle un centro. Fíjense que voy a agregar un puntico, no sé si se alcanza a notar, un puntico que se ve acá. Ups, creo que hice algo aquí sin querer. Me puse a grabar. Ya. A ver. ¿Sí? Listo. Ahora, fíjense aquí. Este punto aquí que se ve es el punto de rotación. Lo que hago es acomodar ese punto. ¿Cierto? Y ya, cuando acomodo ese punto, gira respecto al hombro. Fíjense. Uh-huh. Fíjense acá que el antebrazo gira, pero no gira bien. Yo lo que hago es acomodar el punto en el codo. Y ahí está. Uh-huh. So, igual para la mano. Ajusto este tema. Punto. Y ya quedó. ¿Listo? Sí. Vamos a poner un poquito aquí más abajo. Listo. Ahora, lo que quiero hacer es que cuando mi brazo se mueva, mi antebrazo se mueva también. Entonces, aquí en este caso, este software tiene algunas cosas bien interesantes. Y es que tengo un sistema como de cajitas. Fíjense que acá tengo una cajita que se llama mano, una que se llama antebrazo y otra que se llama... Está acá, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que va a decir es, si el brazo es el papá, porque el brazo es el que se va a encargar de mover toda la extremidad completa, conecto mi antebrazo a ese brazo, mi mano a ese antebrazo, ¿y qué sucede? Fíjense. A ver, una. Tan, y acá muevo este acá, fon, y luego muevo este acá, chan. Ah, me nota. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante esto? Pues que es que ya aquí ya hice el rig de ese bracito, ¿sí? Y al hacer ese rig de ese bracito, lo que voy a hacer es animarlo de una vez. Entonces, fíjense acá. Entonces voy a hacer la animación del cuento. Aquí lo que va a hacer es mandar un poquito el brazo hacia atrás. ¡Pum! Van a coger el brazo aquí. ¡Tan! Y así. Y luego, voy a mandarse un poquito hacia atrás. Voy a hacer la animación aquí muy rápida para no quedarnos acá. Sí, sí. Y ya tengo mi animación. ¿Listo? Sí. De esta manera, por piezas, es que se construyen muchos juegos actuales por tema de rapidez en el flujo de trabajo. Entonces, juegos como, qué sé yo, miremos acá, aquí tengo... Rayman Origins. Rayman Origins, uh-huh. Exactamente. Es de ese estilo. Guacamelee, que es un juego indie también de bastante éxito. Es que me gusta es mostrarles son juegos indies que yo sé que son los que les gustan, ¿cierto? Entonces, toda la animación de Guacamelee, por ejemplo, es de esa forma. Scoot Out, fíjense acá, por ejemplo, la cabra que se está moviendo, fíjense los pies, la cabeza cómo se mueve, cómo se convierte, ¿cierto? Sí. Esa animación, Scoot Out, ¿listo? Y se hace de esta manera que les acabo de mostrar, sea en Toon Boom, sea incluso directamente en Unity, o en Spine, o Spreader, ¿cierto? Hay bastante software para hacer animación, y sobre todo utilizando esta técnica. ¿Qué es lo chévere de esto? ¿Se acuerdan que les decía que puedo hacer una combinación de técnicas? Acá, por ejemplo, resulta que yo quiero que cuando esté subiendo la mano, él abra esa mano. O sea, por ejemplo, en ese momento tiene el puño cerrado y cuando esté arriba la abra. ¿Sí? Uh-huh. O al contrario, tenga la mano abierta aquí y cuando lance el puño, cierre el golpe. Entonces, lo que yo hago es voy aquí al dibujo de mi manito, que es este que pintamos acá, ¿cierto? Y voy a hacer una nueva mano. ¿Listo? Voy a crear aquí un nuevo dibujo. Voy a hacerlo aquí súper rápido para no quedarnos. Voy a tomar el color negro y voy a hacer una mano abierta, ¿cierto? Entonces... pinto aquí todos los deditos, tal, tal, tal. Exactamente. Hago lo mismo que hice hace un rato, que es aplicarle el color. Moradito. Listo. Ahí está.
Y tengo, fíjense acá, bueno, ¿aquí qué pasó? Obviamente se descuartizó mi personaje. Entonces lo que voy a hacer es que ese pivote que tiene aquí la mano, ese giro que tiene aquí, ¿cierto? Lo mantenga la otra mano. Voy a hacer un apaño acá. Voy a decirle que actualice ese pivote en ese dibujo. Listo. Sí. ¿Qué es lo interesante del asunto? Entonces, aquí yo puedo empezar a crear librerías de objetos de mi personaje. Entonces, tengo la mano cerrada. Lo que quiero es que la mano esté abierta aquí, ¿cierto? Y que cuando suba, sí, cierre el puño. Entonces, selecciono mi puño cerrado y fíjense cómo queda. ¡Po! Ah, qué chido. Tal vez sería más interesante que el puño lo cerrara desde antes, más o menos acá. Eso. Fíjense que él mueve, sube, cierra el puño, abre otro poquito y cierra de nuevo. ¿Listo? Fíjense que de una manera muy sencilla yo puedo empezar a crear diferentes animaciones. ¿Qué estoy haciendo aquí? Combinar las dos técnicas. Una técnica que es animar por recortes de mi personaje y que cuando combino dibujos, lo que hago es hacer animación tradicional. ¿Sí lo ven? Chévere, ¿no? Ahora, vamos a mirar este personaje ya, por alguna manera, si lo he terminado. Entonces, aquí voy a abrir mi personajito. ¿Qué tal está la señal? ¿Bien, Cuape? ¿Chévere? Bien. ¿Entretenido? Está bueno. Guay, más o menos. Bueno. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense acá, ya tengo mi personaje terminado. Chan, listo. Fíjense que acá están cada piecita en su sitio. Está todo suelto y demás. Ahora, hay otra técnica que puedo empezar a aplicar. Y es lo que les llamo, lo estábamos siguiendo acá. Vamos a seguir. Y es, bueno, aquí Sprite Animation, que es el que veíamos hace un rato. Y Skeleton Animation, que es empezar a crear un esqueleto como tal. Uh-huh. ¿Listo? Que es ya hacer una combinación de cutout, pero con sistemas de huesos. ¿Qué es el sistema de huesos? Fíjense que en este caso está un poquito distinto. Y es que acá el brazo está completo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Él está completico. No está en dos piezas, sino está en una única pieza. ¿Qué hago con esto? Lo que voy a hacer es agregar un hueso, un sistema de huesos que me permite, fíjense que voy haciendo clic y no sé si alcanza, no sé si en pantalla se alcanza a notar que se crearon como dos líneas. Sí. ¿Sí? Sí, tal vez ahí no se nota mucho porque es bastante delgadita la línea. Y ahí ya creé, fíjense cómo se dobla esto. Y tengo un sistema de hueso en el que yo puedo modificar estos valores. Acá en este caso, por ejemplo, cuando yo me llevo el brazo, no sé por qué esos huesos. Necesitaría hacer tres huesos. Entonces, fíjense, voy a hacer clic en el hombro, clic en el codo, clic en la muñeca y clic al final del brazo completo. Uh-huh. ¿Listo? Pero, ¿qué va a pasar? Igual el brazo no se va a mover. O sea, fíjense que la mano no se mueve, pero el antebrazo sí. ¿Por qué? Porque como esta es una pieza suelta, yo necesito conectarlo a este sistema. Es decir, acá tengo mi pieza que es esta, ¿listo? Y tengo que conectar a este para que se deforme con este. Entonces voy a aplicarlo acá, ¿vale? Aquí va a pasar algo raro. Si ven que se corta la mano, rarísimo, ¿cierto? Y es porque la deformación se está afectando de completo. Entonces lo que voy a hacer es aquí aplicar un elemento. Yo sé que están viendo mil herramientas y están como, ¿qué es esto? Sí, va a decir. Pero básicamente es mostrarles qué tipo de herramientas podemos desarrollar y que a la larga puede ser como muy sencillo. Ahora fíjense que la manito, fíjense cómo se mueve súper bien. Al mismo tiempo se deforma. Se ve la machera. Y por ejemplo acá con las orejitas. La deformación la hace automática el programa. Sí. Sí, digamos que él lo que hace es controlar estas cuentas. Este punto verde que está aquí en el centro, yo lo puedo aumentar o reducir para que deforme más o menos. Fíjense acá. Nuevamente una cola. ¿Se acuerdan de la cola de Freezer? Claro. Sí. ¿Cierto? El hombre pues movía la cola hacia arriba y hacia abajo y demás. ¿Cierto? Pero se movía como en onda. Ajá. En la animación tradicional, ¿qué tendría que hacer? Tengo que hacer una pieza de esta manera y luego el siguiente dibujo un poquito más así y luego plano y luego que haga el movimiento contrario. Uh-huh. En este caso, lo hago de una manera muy sencilla. Fíjense acá, voy a seleccionar este pedacito. Voy aquí a... Voy a matar este momentico. ¿Listo? Si
hice un pequeño desastre acá. Pero bueno, entonces voy a llevarme este para acá. Ahora, fíjense aquí la colita. Voy a hacer un pequeño deformador. Alguien mencionaba aquí, Vitruvio 1513, que si esto sería animación vectorial. Esto es animación vectorial también, exactamente. ¿Qué es, ¿cuáles son las ventajas de la animación vectorial en videojuegos? Para allá vamos, ¿listo? O sea, digamos que vamos a ver cuáles son las ventajas de hacer esto que estoy haciendo ya aplicado en un juego. Programas como que ejecutan este tipo de animación. Hace un tiempo había uno que se llamaba Dragon Bones, que, uh-huh, que tuvo como bastante éxito cuando hubo la goma de juegos en Flash. Y actualmente, pues, muy poquitico se usa. Hay uno que se llama Spine, uh-huh, también, que es especializado en animación vectorial para videojuegos. Spriter también es bastante interesante, incluso en Steam está, lo pueden comprar y pueden hacer animación a través de Spriter, se llama. Ahorita les voy a pasar los nombres. Y es animación vectorial. ¿Eso qué ventajas tiene versus la animación por sprites, que es la que veíamos acá? Que no se ve saltón y se ve supremamente fluida la animación. La animación es completamente fluida. Entonces, aquí lo que voy a hacer con este señor. A ver. A ver. ¿Qué? Acá estás. Ahora. Voy a hacer el ondulado de la colita de este señor. Voy a aplicar aquí una pequeña curva. ¿Y eso qué me hace? Que yo ya puedo mover la cola. ¿Sí lo notan? Uh-huh. Sí, claro. De esta manera. ¿Ventajas de eso? Pues todas. O sea, yo puedo animar esto. Entonces aquí está este momento. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento. Y luego aquí un poquito más adelante lo va a mandar hacia arriba. Y él ya... me hace la animación. ¿Listo? Entonces, fíjense que a la hora de hacer el flujo de trabajo es supremamente, supremamente rápido. Y eso me ayuda a que quede súper, súper bien hecho. ¿Preguntas? ¿Me van a dar algo por ahí? Hay un par de preguntas, sí. Una de Viturbio, 1513, que ¿qué tal el tipo de animación que usa VanillaWare o Ware? ¿Qué carajo es? Vanilla. Where, ¿es un juego o es un software o qué es? Ni idea, ya miro. ¿Cómo se escribe? Vanilla Ware. Eso sí. Así ¿como de vanilla? Ajá. Y Ware como de software. ¿Qué tan caro puede ser este software, este Harmony? Listo, ya vamos para allá. Es que aquí están. Ah, es un juego. Déjame mirar. Me parece interesante echarle un ojito. No lo había escuchado realmente, ¿sabes? Sí, VanillaWare. Segundo, quizás. VanillaWare Games. Pero es una compañía. Sí, es una compañía. Entonces, en un estilo similar. A ver. Ah, pues creo que no son los que hacen Dragon's Crown, creo. Se parecía... Sí, son brutales. Sí, la animación. Fíjense. Sí, creo que ellos, por ejemplo, hay un videojuego de PlayStation que se llama así, creo que son los mismos, pues, tienen el mismo estilo, entonces supongo que es exactamente igual. Es un juego también que es hecho como muy a mano, pero hace una combinación igualmente de las dos maneras. O sea, lo que acabamos de ver con el personaje lo hace de esa manera. No sé si alcanza a notar, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que este juego es bastante oscuro. A ver si aquí más adelante se puede ver, y es que hace la combinación de las dos técnicas por piezas. Uh-huh. A ver si aquí más adelante se puede ver un poquito más bonito, pero al mismo tiempo todas las piezas están pintadas como en acuarela, entonces el acabado se ve muy 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 bonito. Uh-huh. Pero realmente es una combinación. Uh-huh. Como les acabo de mostrar, tal cual parece que es de la misma. Sí. Compañía todos, Dragon's Crown. Sí. Holy Spirit y Muramasa. Sí, ellos tienen varios juegos y es siempre de ese estilo de gráficos. Es bastante bonito. Uh-huh. Fíjense ahora, aquí por ejemplo voy a mostrar los movimientos. Para videojuegos normalmente todos los movimientos están separados.
¿sí? O sea, si yo necesito hacer la animación de correr, voy a hacer una animación solo el personaje corriendo. Aquí en este caso voy a utilizar la animación idle, que es el personaje cuando está quieto en su sitio, uh-huh. y sin hacer nada, sin que yo presione el control, sin hacer absolutamente nada. Y veamos cómo queda la animación al final de ese personaje. Ah, qué nota. No sé qué tan bien se esté viendo por la transmisión. No sé bien. Pues soy un poco con frame rate bajo, pero se entiende. En lo que cabe, digamos que puedo moverlo aquí en cámara lenta, fíjense. Fíjense la suavidad del movimiento. Sí. Cuando hago animación vectorial o animación esqueletal, esta animación tal cual se ve en el videojuego, así de fluida. Son las ventajas. O sea, yo puedo llevar esto a Unity y sacarlo. Por ejemplo, aquí voy a hacer voy aquí a abrir ventana, voy a buscar una ventana que se llama ventana de juego, que es este señor, y yo puedo sacar los sprites de este señor. Entonces, me sale una ventanita donde tengo las resoluciones y demás. Voy a crear una carpeta para solamente exportar estos sprites. Voy a exportar. O sea, que se exporta también como sprite sheet. Yo puedo exportar las dos cosas. El sprite sheet completo, y lo vemos como les mostraba, por ejemplo, este. O puedo exportar un sprite esqueletal, que el software se va a encargar de leer y darle esa fluidez uh-huh. que vemos en el que les explicaba. Bueno, aquí sí. ¿Y okay. cuál sería mejor? Porque a mí me parecería que cuando usted no bota el sprite sheet, sino como las partes por separado, usted ahorra ahí recursos, por lo menos de memoria, sí, y toda la vaina. Exactamente. Aquí, por ejemplo, estoy sacando el sprite sheet y me va a botar cada uno de los gráficos. Pero ahorita voy a exportar el sprite esqueletal y voy a ver que me exporta las partes separadas y voy a dar el resultado en un juego de Unity y lo vamos a ver. Entonces, se demora un poquitico. ¿Por qué? Porque está cogiendo cada frame y volviendo un mapa bits y lo está mandando a una imagen, y además está exportándole en muchas resoluciones. Fíjense que acá lo estoy exportando para iPad, para iPhone. Entonces estoy haciendo un mapa completo para que, de acuerdo al juego que haga, él automáticamente tome esa resolución. Entonces, fíjense acá los sprites. Voy a ver, y fíjense que aquí buenísimo. Lo que hace es exportar acá cada uno de los movimientos. Si lo notan, fíjense que son imágenes separadas. Ajá. Me hacen la animación. ¿Listo? Sí. Ahora, el otro tipo de sprite, que es el sprite esqueletal, ¿cierto? Lo mismo, voy a mandarlo aquí a sprites. Voy a ponerle vector para que quede mejor en esta carpeta. Yo no, la carpeta, le voy a decir exportar. Fíjense que no se demora nada. Uh-huh. Él lo que hace aquí, realmente más que generar un gráfico, lo que hace es exportar un XML con la información del movimiento. Aquí, por ejemplo, va a haber sprite sheet, y el sprite sheet son las piezas sueltas. Uh-huh. Y eso en rendimiento de software es muchísimo mejor. Sí, claro. O sea, aparte que la animación va a quedar muchísimo más fluida en cuanto al rendimiento a la hora de crear el juego, va a mejorar muchísimo, porque no va a ser una imagen tras otra, sino básicamente lo que hace manejar es matemáticas. Sí. Uh-huh. Y también es números. Exactamente. Uh-huh. Entonces el renderizado va a quedar muchísimo mejor. Y ese ahora, método también deja exportar a JSON. JSON, que lo usan, sí, también. Sí, también. Ok. Pues seguramente. voy a mirar acá, por ejemplo, cómo se ve el juego. Este, por ejemplo, en Unity, cómo se ve. Entonces, voy a abrir aquí el juego de el .exe. Rendericémoslo aquí a full resolución, 1920x1080. Listo. Voy a prender aquí. Voy a chicanear, para que vean que esto es en vivo y en directo. Voy a ponerle aquí el control. Voy a conectarle aquí el control de Xbox y lo vamos a jugar. Entonces, aquí voy a poner la. Listo. Pues aquí estamos. Vamos a darle play a esto. Aquí tengo el control. Entonces, fíjense, todos los gráficos que están aquí y toda la animación que se ve en el juego está hecha en Tumult. O sea, desde la bolita cayendo y la explosión,
Los fondos también están hechos en este software y lo que hacen es exportarse y ensamblarse en Unity. Entonces, no sé si alcanza a notar la fluidez que tiene el movimiento del personaje, ¿cierto? Sí. Sí, se ve. Bueno, por la transmisión me imagino que se va a ver cortado, pero me imagino que debería alcanzarse a notar el tema. Acá, por ejemplo, tengo todos los movimientos, los saltos, el golpe y demás, ¿cierto? Sí, muy bien. ¿Cierto? Entonces se ve bastante, bastante fluido. Entonces el resultado final de todo el proceso de crear la animación, pues sería el videojuego como tal. Uh-huh. Entonces como que el resumen es que tenemos muchas tecnologías para hacer animación. En este caso, Harmony nos da varias ventajas y es el tema de que lo que estoy animando directamente lo puedo exportar a Spreadsheet y luego o a un XML que me va a leer toda la información de animaciones y lo puedo exportar a un motor de videojuegos, a un game engine que me monte todo el asunto. Hay varios software, por ejemplo, hay uno que se llama Spine que es bastante bueno. O sea, se lo recomiendo mucho porque es muy, 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 muy bueno. Todas las licencias de este software son algo caras, algo elevadas. ¿Por qué? Porque son software que no tienen mucha competencia y son muy buenos en lo que hacen. O sea, no sé si alcanza a notar que realmente es muy bueno. Incluso en el software que les mostré, yo puedo utilizar modelos 3D. O sea, yo puedo aplicar un modelo que hice en Maya, traerlo y que interactúe con mi personaje 2D. Entonces, puedo hacer muchísimas cosas y eso a la hora del flujo de trabajo es bastante interesante. Entonces, pues básicamente es eso. O sea, espero que igual, pues, las preguntas que quieren hacer, pero básicamente el flujo de trabajo para crear animación de este tipo es el que les acabo de mostrar. Se utiliza un software, se hace animación por capas, se utilizan las herramientas para hacer la animación. Utilizo las técnicas de animación, que es animación por keyframes, que son los extremos, y eso finalmente me da un resultado bastante bonito como este y lo exporto a un motor de juegos que ya él se encarga de hacer el resto, es encadenar esas animaciones y darle los comandos que necesito para que funcione con un botón, con la palanca y demás. ¿Listo? Okay. Entonces, pues ya las preguntas que tengan. ¿Listo? Listo, arranquemos. Yo tengo una pregunta y es, ¿cuánto tiempo te tomó para hacer este personaje? Así como lo estamos viendo. ¿Toda la animación completa? Sí. Esto más o menos está, yo normalmente lo mido es en horas. Y en horas, ponle tú unas 20 horas más o menos. Ya con todas las animaciones bien que estamos viendo, con saltos. Sí, exacto. Que está bien, o sea, realmente en tiempo es bueno. Igual como todo es tema de irle como cogiendo la caña y la experiencia, pero más o menos son eso, como unas 20 horas. Ok, en chat, pero si estos sprites se pueden escalar sin deformar la imagen. Supongo que sí. Sí. Acá no sé si puedo, no, Unity no me va a dejar aumentar de tamaño, pero la ventaja de esto es que, por ejemplo, voy a ir aquí al sprite sheet que les mostré hace un rato y yo puedo aumentar y difícilmente va a perder calidad, fíjense. Se ve bastante bien. Sí. Entonces eso también ayuda a que, como acá estamos trabajando con resoluciones y como hay tantas configuraciones, sobre todo en PC, entonces que si es HD, que si tengo que jugarlo en bajo, tengo que bajarlo en resolución, o a 4K que está tan de moda ahorita, entonces pues uno no se puede hacer todos sus gráficos, sino normalmente a la hora de exportar, me permite como exportar a diferentes resoluciones para que se escale y se adapte al software que necesito. Entonces, esa es la ventaja. Y al ser un software vectorial, lo interesante de eso es que yo puedo aumentar la escala de mi personaje y nunca se me va a dañar. Y nunca lo voy a perder. Hay una pregunta de Freddy Andrade. Y es que si se puede hacer digital painting con brochas personalizadas ahí en Toonboom. Sí, digamos que se puede hacer. O sea, yo puedo aquí, por ejemplo, qué sé yo. No es como Photoshop, que por ejemplo, que es directamente para hacer pintura digital, pero sí puedo utilizar pinceles y demás para hacer algunas cosas. Entonces, puedo utilizar texturas, brushes y demás. Ahora, si yo quiero que quede muy, por ejemplo, de este estilo, como el que veíamos el Dragon's Crown, este sí está pintado
como acuarela, como pintura. Entonces lo que yo hago es en Photoshop pinto las partes o en un software de pintura digital como Corel Painter o Sketch, lo que sea. Y esas piezas las traigo acá y animo las piezas. Okay. Lo que hago es traer esas piezas acá y con esas piezas armo exactamente lo mismo que tengo acá, pero armado con piecitas. Incluso por aquí, bueno, no lo tengo acá porque tengo un disco duro que tengo un personaje que está hecho en Photoshop, que es un perrito. Divido esas piezas, las traigo acá y esas piezas las junto y las animo acá. Ok. Muy bien. ¿Listo? Spine, por ejemplo, él utiliza, él trabaja con imágenes traídas de Photoshop o de otro software y hace exactamente lo mismo que de Photoshop. Mm-hmm. Tengo una pregunta, si yo voy a usar pixel art en mi juego, ¿estoy limitado a hacer animaciones por cuadros? Sí, el pixel art limita mucho a eso. O sea, aunque podría hacerse, o sea, hay trampitas, fíjense. Hay un juego, corríjanme, un juego que se llama como Mercenarios, no me acuerdo cómo se llama. ¿Broforce? No, pero es uno parecido a ese. Y es como Metal Slug, es un indie también. Está hecho en pixel art, pero hicieron el pixel art por partes y lo juntaron para hacer esto. O sea, lo que hicieron fue, hay cuenta que trabajé la cabeza en pixel art. Y luego ese pixel art lo traje aquí y uní esas piezas de pixel art para hacer animación de este tipo. Ah, entonces, para hacer las dos. O sea, yo lo que hago es pixel art, finalmente la respuesta o la salida de un pixel art son imágenes. Y esas imágenes, pues igual hago exactamente lo mismo acá. Pero sí, eso lo he visto en varios juegos que hacen eso. Hacen la combinación de pixel art y para ahorrarse tiempo en animación, pues lo llevan a un software de animación por cortes. Pero sin deformación, me imagino. Yo y otra técnica. Igual, sí puedo formar, yo puedo formar una imagen. Pero en pixel art se te pierden los... Pues no puedes deformar. Pierde el estilo. Ah, sí, obvio, obvio. Si yo lo giro, los cuadritos se me van a totear. Ahí no hay dios. Sí. Pero es que no me acuerdo el nombre del juego. Una técnica bastante interesante donde lo que hacían era como... El juego era en realidad 3D. Hacían todos los modelos 3D, pero posicionaban la cámara de una manera para que se viera como pixel art. ¿Cómo se llama? Enter the Gungeon. No sé si lo han visto. Ah, ok, sí. Sí, en realidad se ve pixel como pixel art, pero es... Si no estoy mal, es de los mismos creadores de Blue Force, ¿no? De los mismos publishers, pero no... Sí, ah, ok. Hay un juego... Ah, bueno, ya les mostré. Enter, miremos Enter de Gungeon, a ver cómo está hecho ese. Todo es 3D, pero posiciona la cámara de una manera como para que se vea... Así. Entonces puede ser otra técnica ahí. Yo creo que es más complicado, ¿no? ¿Pero es 3D? Sí. ¿Cómo? Mira, pues yo diría que es 2D. No, ellos muestran sí, ahí. No, pero está muy chévere. O sea, bueno, el tema de la cámara lo de menos. Sí. El tema de la cámara lo de menos. Me gustaría ver es como, por ejemplo, este personaje se ve así de esa manera y todo. O sea, sería interesante ver cómo lo hicieron porque estaba bien chéverito. Porque si está hecho en 3D, da toda la ilusión de que es 2D por completo. Ajá. Sí, esa era la idea. A no ser que utilicen planos, pero... ¿Qué ventaja tendría hacerlo 3D para que se vea 2D? No sé, o sea, por ejemplo, Ori todos los planos que tiene, o sea, es un juego 2D, 3D, y es porque lo que pasa es que el 3D le da cierta profundidad al juego. O sea, todos estos fonditos que hay, que dan como la impresión de que es 3D, realmente son múltiples capas, una sobre otra, para que se vea de esa manera. Por ejemplo, es como lograr este efecto. Fíjense, bueno, ya que tocamos el tema aquí, voy a mostrarles algo por acá bien interesante. A ver. Y es... Es de animación y... Bueno, voy a hacerlo acá. Fíjense acá lo que voy a hacer con este personaje. Que es lo interesante del asunto, y es que cuando yo utilizo elementos 3D en 2D, lo que hago es generar profundidad. No sé si alcanzan, estoy girando aquí mi personaje, ¿cierto? Sí. ¿No ven? Y lo que hago es, voy a agregarle, voy a crear aquí una capa nueva. ¿Okay? Voy a pintar fondo, entonces... Sería el suelo. Aquí lo que hago es que voy a pintar ciertos matorrales acá. Aquí
unos pequeñitos, ¿cierto? Obvio, cuando le doy perspectiva, pues todo se ve en el mismo plano, ¿cierto? No es como chévere, pero si yo aplico, lo que hago es empujar esto hacia el fondo, ¿cierto? Uh-huh. Fíjense, lo que me da es una idea de profundidad. Fíjense como cuando muevo el personaje, el fondo se mueve a una distinta profundidad y da la ilusión de que es 3D. Uh-huh. ¿Sí? Eso podría ser un poco lo que hicieron en Enter the Gungeon, lo que hacen en muchos juegos realmente 2D para darle profundidad, y es combinar técnicas de posicionamiento en Z para que de esa ilusión 3D el objeto 2D. Entonces miren que da un efecto bien interesante. Sí, es algo así. Yo creo que debe ser algo así. ¿Listo? Ahí, entonces, pues, básicamente sería eso. Había otra pregunta por ahí. Bueno, ¿qué cuánto tiempo tuvo de curva de aprendizaje para aprender a usar el software de manera tan fluida? Este en particular, yo creo que uno necesita por ahí al menos unas 50 horas, o sea, no para manejarlo al completo, o sea, obviamente con cositas, pero para, pero por ejemplo, para manejar, hacer lo que acabo de hacer de dibujar piezas sueltas y rigear, por ejemplo, que fue lo primero que mostré, que fue cuando conecté la mano, uh-huh. En 10, 20 horas se puede hacer eso. O sea, ya igual llegar a deformaciones y ya como cosas y demás, ya es otra cosa. Y ya otro tema es como empezar a entender como la estructura de cómo se mueve el cuerpo, qué piezas tengo que mover, qué tengo que hacer para que mi animación se vea fluida. Eso digamos que ya es como ya una cosa que se va aprendiendo, o hay que aprender de animación para que tengas animación así como bien bonita. Sí. Pero ya es también a partir de experiencia y de irle dando al cuento. ¿Listo? Listo. Bueno, yo no sé si tengan alguna otra o pregunta que hacerle a Jimmy. O ya, también. Por mi lado, súper pues, claro. Sí, por mí también. Por aquí dice: José encontró una foto de lo del Enter the Gungeon. Voy a ponerla aquí. Ah, ok. Mucha. Chévere. Sí, porque me interesaría ver cómo fue que lo hicieron. Sí, lo envié al chat. Al chat de... Eso tendrá sus ventajas de luces, ¿no? O sea, que es más fácil manejar luces, sí, en obvio. Ese tipo de cosas. Y el tema de las luces, claro, porque las sombras se proyectan. Ajá. Ese es el link. ¿El de Twitter? Sí. Sí. Ahorra bastante... Pero sí, es totalmente 3D. Trabajo. O sea, no son... No es posicionamiento. Ah, ok, sí. Pero igual fíjense que los gráficos son... Son planitos. Pues, ventajas que tiene. Sí. Ventajas que tiene a la hora de construir el escenario es que obviamente a la hora empieza a construir como si fuera una maqueta, entonces es rápido de hacer. Pero está chévere, o sea, está chévere porque es combinar las dos técnicas a la larga. Fíjense el piso cómo se ve. Claro. Sobre el piso. O sea, básicamente es pensar en texturas planas. Es que no tengo aquí el disco. Espérame a ver si puedo verlo aquí. Y es lo mismo que mostraron aquí, es hacer exactamente esto de esta manera. Espérenme. Y la verdad, esa técnica la usaron, yo creo que por lo que hay tanta interacción. Digamos, se pueden voltear las mesas. Ah, entonces sí. Explotar las cosas. Claro. Entonces. O sea, pueden aplicar de pronto físicas. Ajá. Físicas de 3D. No, no, no hay de otro. O sea, pero a ver si encuentro aquí una carpetica. Vemos, creo que es este. Miremos, a ver. Ay, no. Sí, porque digamos la animación de voltear la mesa así tan interactiva y haciéndola así a punta de 2D me parece como que es mucho más complicado. Pero básicamente es hacer una combinación de planos. O sea, fíjense que los muros son cuatro planitos. Ajá. Es como construir un cubo cuando lo construía como con cartulina. Uh-huh. Es hacerlo de esa manera. Es combinar las dos. 3D con 2D para generar eso. Pero está chévere. O sea, está interesante porque ayuda a ahorrar tiempo también. Claro. Es utilizar un poco la tecnología de manera creativa para lograr lo que quiero, ¿no? Esa está buena. Es chévere. Está bien, gómelo. Listo. Bueno, pues nada, muchachos, pues espero que les haya gustado un poco el rato, que les sirva un poco más, que les haya servido para enterarse un poco cómo funciona y de qué maneras puedo utilizar como las herramientas, o de qué manera me sirve animar los proyectos. Depende de los proyectos también yo tengo que elegir qué complejidad y cuánto me va a demorar en cada proyecto, si me conviene más hacer animación tradicional o animación cutout o combinarlas. Depende, cada proyecto es un mundo diferente, y en la medida en que tomemos buenas decisiones a la hora de cómo desarrollarlo,
pues vamos a tener menos dolores de cabeza después. O sea, no se nos va a atrasar el proyecto, nos vamos a demorar un montón de cosas. Entonces depende de hacer esa revisión muy al detalle para saber cuáles son las mejores decisiones a tomar a la hora de crear las animaciones del juego y pues que pues finalmente podamos sacar los proyectos adelante. Bien. Gracias, estuvo bueno. Muchas gracias, Jimmy, estuvo muy bacano. Listo, muchachos, pues nada, un placer como siempre y pues por aquí nos veremos. Ah, bueno, ya así como un sponsor, a mí me encantaría, ya si lo hablamos luego, hay un juego que se llama Jotun. Ah, sí, es muy bacano. Un juego, Jotun, todos los gráficos y toda la animación completa está hecha en Toonboon. Y está en oferta en Steam. Está, si no estoy mal ahorita, está a mitad de precio. Yo lo jugué el primer nivel, me parecieron cosas muy interesantes, cosas a nivel de animación, en que cómo funciona la animación para el juego, cosas que por ejemplo mejoraría un poco. Entonces de pronto ya he hablado con Giovanni y es hacer un gameplay de este juego, pero en un gameplay no en cuanto a jugarlo como tal, sino a analizar qué está bien y qué no está bien en las decisiones que están, esto cómo lo pudieron haber hecho, y creo que sería una cosa bien interesante. Súper interesante. Lo podríamos hacer, tal vez no en el marco de las charlas de los miércoles, pero podríamos buscar la otra semana en alguna de las noches y lo hacemos y entre todos lo discutimos, pero encontré unas cosas bastante interesantes de cómo lograr contar una mecánica sin necesidad de decir, venga, presione A, presione B, presione C, unas cosas bien interesantes que me parecieron. Entonces, echen un ojito al juego porque vale la pena. Sí, ese juego tiene unas animaciones muy Disney. Hay unos personajes que se sienten muy Disney en cuanto a la animación. Sí, y toda la animación se hizo en Toonboon, en el software que les guste. Arre bien. ¿Listo? Pues muchachos, pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos luego. Hasta luego. Bueno, gracias. Jim. Bueno, chau. Recuerden entonces, por favor, si les gustó el video, den like, les compártanlo con otras personas. Ya estamos prontos a llegar a los 1000 suscriptores. Y suscríbanse también, por favor. Y estén muy atentos porque queremos anunciar, estamos organizando un jam a nivel de gente de habla hispana. Estamos organizando con otra gente de Argentina y estamos ahí coordinándonos. Entonces es muy probable que lo estemos anunciando en estos días. ¿Cierto, Mateo? Sí, sí, ya tenemos como el tema y algunas cosas que faltan por definir que son pequeñas. Pero ya en una semana o dos yo creo que lo podemos estar anunciando. Oficialmente. Para que estén pendientes. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias. Y pues, también hacemos gameplays, así como mencionó Jimmy, haciendo análisis de juego, no solamente riéndonos. Bueno. Entonces, listo. Chao. Nos vemos. Chao, muchachos. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Chao.